Hoy recordamos en la fiesta patronales, estamos con Justi Nicola. Nicola, en esta gran fiesta patronal de la Virgen de la Montaña, donde vamos a festejar hoy, ¿no? Este momento. Con, bueno, 47 aniversario. 47 aniversario. 47 aniversario. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo comenzó? Y esta la se fundó esta institución y primero de septiembre de 1964. Qué increíble. ¿Y cuánto hace que está Nicola en esto? Y soy 47 años. O sea que fuiste uno de los fundadores. Uno de los primeros. Y son pocos que quedamos. Y me decían de que es una de las fiestas más lindas que hay, ¿no? La más grande también, de toda Italia. La imagen que hoy nos respalda realmente es bellísima y supongo que toda la gente estará muy, muy feliz de tenerla. Muy contenta. Esta es media hora más a las 5 de la tarde. Es impresionante la gente que viene acá. Con banda de música, focos artificiales, conjunto a la noche, todo. Focos artificiales por la noche. Bueno, vamos a estar de fiesta todo el día. Ya. Todo el día de fiesta. Es una fiesta muy importante. Entonces es bueno decirle a todos los que nos están viendo, que son muchos, que no falten el próximo año. El próximo año que vengan, que van a ver lo que es, que mucha gente viene de lejos acá. ¿Cuál es la fiesta? ¿Cuál es el día justo para esta federación? El día del cumpleaños de la Virgen es el 8 de diciembre. Pues acá en la Argentina no es, la pasemos segundo domingo de septiembre, porque el día de semana no viene la gente. Obvio, claro. ¿Eh? Entonces vamos a hacer eso todos los años, segundo domingo de septiembre. Magnífico. Muchas gracias, Nicola. Y bueno, disfrutemos de esta gran fiesta de hoy. Gracias. Para hacemos comentarios, estamos aquí en la Virgen de la Montaña, hermoso lugar donde estamos recibiendo a una Virgen. Padre, gracias por recibirnos acá en la sacristía. Y bueno, su nombre, Roberto. El Padre Roberto, gracias a usted por visitarnos y compartir la alegría de esta fiesta. Una fiesta que conlleva nostalgia y sobre todo una riqueza muy grande que es la profundidad de la fe. Qué hermoso esta gente, ¿no? Cómo vive, cómo disfruta, ¿no? Esta realidad de esta fiesta se disfruta porque trae recuerdo, como le decía, de la nostalgia, ¿no? Esta historia de la Virgen que viene desde muchos años, que lo traen los inmigrantes italianos, los primeros que fueron colonizando este barrio cuando esto era campo y fueron los primeros pioneros de muchos años. Nos faltan las montañas, padre. Yo escucho de fondo la música, ¿no? Típica de las bandas que acompañaban la procesión, ¿no? Esto es, sí, y siguen acompañando y gracias a Dios se transmite de generación en generación con la alegría, ¿no? Es festejar los beneficios que Dios a través de la fe de cada cristiano obra y el pedido a la Virgen hace que nos sintamos liberados de todo mal. Toda esta gente italiana de agrotividad, ya son muy mayores algunos, ¿usted está viendo que hay resurgimiento, que hay jóvenes que acompañan esta creencia? La creencia es acompañada, por ahí la tradición cuesta un poco más en la descendencia, pero sí, acompañan. Yo creo que los viejos, no por nada en la palabra aparece la sabiduría, los que tienen muchos años.
los años vividos, y me permito decir algo, quien me está haciendo la nota tiene canas y eso habla de experiencia. esa fue la nieve que me la nieve. La experiencia hace que sea una persona sabio, ¿no? Los golpes de la vida, las lágrimas de emoción, de tristeza, pero también de alegría. Pasa que, repito, yo estoy viendo acá, yo no conocía este lugar. Realmente me asombra, y es bueno no conocerlo, porque hace que uno todo se sorprenda, ¿no? La gente, la devoción, usted, su presencia, su calidez, su calidad, y lo que vamos a ver ahora y el recorrido por las calles que me dicen que va a ser hermoso, y de hecho ya lo estamos viendo, la banda. Es una fiesta, repito, faltan las montañas y estamos ya viviendo un poquito, ¿no? La montaña es donde apareció la Virgen, ¿sabes? Es en Polsi, Aspromonte de Calabria. Un lugar parecería casi inhóspito, de que en un lugar tan, tan recóndito, en un valle mínimo pequeño, hace muchos siglos se haya manifestado la Virgen ahí y se le construyó un santuario. Peregrinos de distintos lugares de Calabria llegaban a esa zona, a pie, caminando días y días enteros para poder llegar. Un lugar difícil de llegar. Y estos emigrantes en su momento llevaron esa imagen, los que eran ancianos, a su pueblo, en este caso Gálatro. Los que emigraron en la primera emigración de Italia hacia América, hacia Argentina en concreto, trajeron esta devoción porque era el motivo de encontrarse como familia. Nostalgia, pero era fe. Nos trajeron no solamente un recuerdo, un signo, nos trajeron unión, nos trajeron un mensaje de que es posible cuando las familias permanecen unidas. Esta fiesta que vamos a ver no es otra cosa que expresar públicamente lo que hay en el corazón de cada cristiano. Yo creo que sería bueno cerrar esta nota, si usted, padre, le dirige allá a los quienes están viendo, ¿no?, todo lo que usted siente en este momento. Dos cosas a cada uno de los televidentes, quienes vean esta nota. Pedir a Dios es importante y debemos hacerlo. Dios es sumo amor y nos da paz permanentemente. Cuando invocamos a la Madre llamada la llena de gracia, la Madre de la vida, porque nos trajo a Jesús, nos asegura que nuestra vida es plena. A cada uno de ustedes que escuchan este momento, lo estarán viendo, no duden en invocar a Dios. En el momento que sea, desde tu casa, desde tu cama, desde el lugar donde estés y con la edad que tengas, no dudes de decir a Dios gracias por la vida que te ha dado Él y por la que te han generado tus padres. Muchísimas gracias a este hermoso cierre para la Virgen de la Montaña que hoy estamos recordando aquí en la tablada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga y les conceda mucha paz, especialmente a vos por esta visita. Muchísimas gracias. Tanto en María, nada menos que con el Hijo.
Isabel con Juan Bautista, el precursor.
los invito entonces que con un fuerte aplauso recibamos a la Virgen. ¡Viva la Virgen! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Madre! Con un fuerte aplauso con mis compañeros saludamos a nuestra Madre. Santos, de los arcángeles y ángeles, para que cada patrono proteja a cada asociación, los fortalezca y continúe y perseveren. Gracias Padre Tulio por tu presencia, gracias Padre Pedro, gracias Padre Walter, gracias Padre Marcelo, a los sacerdotes que nos han venido a acompañar. Gracias Nicola. Con Justi. Algunos dirán, qué viejo que están con Justi. Y yo digo que no, que tiene más fuerza que antes. Y le agradezco porque de la primera asociación, la primera fundación, fueron partiendo a la casa de los curés. Bendecí a cada uno de estos tus hijos, que hoy caminaron
te han invocado y han participado de la novena. Que tu mirada firme y tierna penetre sus corazones, concediéndole la gracia que necesita. Amén. Y los invito entonces que entonemos ahora sí el himno nacional argentino para pedirle que la Virgen proteja nuestra vida. Protege a cada asociación, protege a los niños y la familia.